aunque no es algo ilegal. ¿Qué haces? ¡Ajá! ¡Detenedle! Ahí no. Cago en... Uf, bueno, no me he hecho nada, así que no me preocupo. Frente a la guardia, me da igual, me la suda. Ay, no, me acuerdo de este, qué pereza. Por favor, apártate de las obras de arte de las paredes, y cuando tus hombres pinten la cúpula, que no toquen las reliquias sagradas que hay en la linterna de la parte superior. Son las piezas más importantes de nuestra iglesia. Sí, sí, padre. Usted asegúrese de pagarnos el trabajo completo. Lo bueno. Yo prefiero que me dejen en visto, antes de que se enfaden. Las cosas como son. Me equivoqué de botón. Vale. Ahí cambia mucho el tema. Toma, tajo, por si te caes. Así tengo un camino para volver por si fracaso. Porque lo son, porque lo son. ¿Cómo se nota que ya me sé el camino? ¿Eh? ¿Cómo se nota que ya me sé el camino?
Sí, pero que te hayas dado cuenta ahora. Manda huevos, eh. Es inteligente cuando quiere. I comprend you. Yo cuando estoy en algo competitivo, mis neuronas se apagan. Mira, me acuerdo la primera vez que hice yo esto, sin exagerar, a lo mejor estuve en media hora, ¿eh? Porque no me acuerdo qué paso, no sabía cómo hacerlo. Vale. Sube. Hola, Amu. No, tú no eres Amu. Tú eres la otra. Es que la había visto con esa pose y pensaba que era Amu. Pero no, no, no. Cosa secundaria. Esta carrera. Mira, me viene de puta madre para comprobar lo que dije antes. Arte local está. ¿Me vendes cosas distintas? No, vale. Es por mapa, entonces. Por mapa y por años.
Claro. Voy un momento al baño, ¿vale? Ahora vuelvo. Porque recordemos que vamos a ir pasando a lo largo de los años. Mucha gente dirá, Lobo, ¿por qué te lo dejas así, sin pause? Yo diré, porque en lo que meo, el tiempo corre. Y chavales, cada 20 minutos tenemos la paguita. Y la paguita, las paguitas. La paguita, la paguita. No, no vamos a quedar sin la paguita por irnos a mear. No, no, no. Médico, me he roto un poco lo que vienes en la espalda. Por favor, gracias. Ahora se sentirá mejor. De hecho, sí, gracias. Ah. Yo. Buena jornada. Ven, distinguido cliente. Repárame todo. Gracias. Me voy a comprar las sombreras guapas. Gracias. Me voy a comprar la cimitarra. Gracias. No puedo comprarme el martillo. Así que, en por culo. No te ofendas, pero no pensé que tuvieras dinero. ¡Tu puta madre! Mira, mira lo que tengo. Así me gano yo el dinero. Así me lo gano yo. ¿Lo estás viendo? Así me gusta. Soy el más rápido, pero dicen que tú eres tan bueno como yo. Vamos a resolver esa duda, ¿te parece? Capito.
pueden subir aquí. Vale. Joder, vale. Ole. Vale. Y ya está, ¿no? Creo que sí. Wow. Qué buena textura, ¿no? Leonardo, toc toc. Leonardo, Ezio, me alegro de verte. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! ¿Esto es un cambio invertido, César? Si sustituyo estas letras de aquí, lo tengo. Salute a voi. Ahí están Lorenz y su esposa. Ahí está Giuliano, el hermano de Lorenzo. ¿Pero dónde está Francesco? Ahí está. Llegó el momento. ¡Toma, traidor! ¡Giuliano, no! En todo el cuello. En nombre de Dios, te lo suplico. ¡Piedad! ¡No hay piedad que valga, perro! ¡Muere! 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 Estás derrotado, Lorenzo. Toda tu familia morirá por mi espada. ¡Canalla! ¡Asesino! ¡Te mataré! ¡Tú has causado todo esto! ¡Muere! ¡Muérete! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Necesito ayuda!
Habéis abogado que flipas. Vale, confirmo. No se puede... No se puede ejecutar normal. No es nada, pero el hombre que le ha hecho esto tiene que pagar. Ahora no. Antes necesito ayuda. Mi casa. La gente en que confío. ¿Puedes? Vale, por aquí. Estoy perdiendo mucha sangre. Aguante, señores. Voy lo más rápido que puedo. ¡Francesco de Pazzi! ¡Borraré del mapa a toda su familia! ¡Los exterminaré! Cálmese, señor. Ahorre energías o acabaré entregando un cadáver. Ya casi hemos llegado. ¡Déjame! ¡Por favor, déjame! ¡Ahora! Lo juro, no tengo nada que ver con nada. ¡Solo soy yo! ¡Nadie! Esperaba no verme obligado a pillar, pero se ve que se lleve ropa. Seguro que soy capaz de hacerlo. Hace mucho tiempo que no tengo que luchar. Hace mucho tiempo que no tengo que luchar. Esperaba haber perdido. Esperaba no verme obligado a pillar, pero se ve que el destino tiene otros planes. Se lleve ropa. Te aseguro que soy capaz aquí de hacerte. Vamos. Esperaba no verme obligado a pelear, pero se ve que el destino tiene otros planes. Vale. Vamos. ¡Lorenzo está herido! ¡Abrid la puerta! ¡Santo y seña! ¡Poliziano! ¡Abre la maldita puerta! ¡Por la Santísima Trinidad! ¡Pasad! ¡La ciudad está en guerra! ¡Me ahogo! Espera. Estoy en deuda contigo. Dime, ¿por qué me has ayudado? No es usted el único al que los Pazzi le han matado un hermano. Me llamo Ezio Auditore. El hijo de Giovanni. Tu padre era un buen hombre. Un ejemplo de honor y lealtad. Los sicarios de los Pazzi están asaltando el palacio de la señoría. No podremos resistir mucho más. No. Si logran entrar, matarán a todos nuestros partidarios y sus esbirros tomarán el poder. Será inútil que yo haya salvado la vida. Tengo que... Francesco de Pazzi. Salva nuestra ciudad, Auditore. Mátale. ¿Vale? Una especie de niño prodigio. Poliziano aprendió latín y griego a los 10 años y a los 18 ya era un autor publicado. Lorenzo de Medici lo contrató como tutor para sus hijos y le consiguió un puesto en el estadio fiorentino. Por desgracia, Poliziano no debía de ser el profesor favorito de todo el mundo. Murió en 1494 envenenado con arsénico. Probablemente el asesino fue Piero de Medici, su antiguo estudiante. Joder. Señor,
He visto a Francesco conducir un batallón por la parte trasera del Palacio de la Señoría. Creo que está buscando otro modo de entrar. Ve, antes de que sea tarde. Haz lo que puedas. Francesco de Pace. Nacido noble en una ciudad fascinada por los Medici recién enriquecidos. A Francesco le enseñaron a odiar a la clase media. Y su rápido ascenso social. Observó con desaliento cómo el banco de los Medici eclipsaba el suyo y siglos de influencia en el gobierno de Florencia se escapaban entre sus dedos. Parece que el español le ha ofrecido una solución. En vez de competir en algo tan sórdido como la banca, Francesco solo tenía que hacer una cosa por los templarios, lo justo para poner a la clase media en su sitio. Matar a los Medici. Giovanni Auditore intentó detener a Francesco y encarcelarlo. Pero los templarios se ocuparon de él. ¡Madre mía! He destilado un elixir. Mata indiscriminadamente a todo el que se cruza en su camino. ¿Otra vez? ¿Por qué no has muerto? ¡Guardias! ¡Acabad con él! Na 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 na. Tum 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 tum. Mis hombres te harán picadillo. ¡Ríndete! Tan solo estás demorando una muerte dolorosa e inevitable. ¿Qué pretendes demostrar? ¿Que eres un fiel lacayo de ese perro del... ¡Guardias! ¡Guardias! No vendrá nadie. Es entre tú y yo. ¡Maledetto, che il diavolo ti porti! ¡No te me acerques! ¡No!